Para seguir viviendo juntas, no sé. Va, ¿eh? ¿Cómo pegáis? Está haciendo como despiece, ¿eh? Va. Entra y abre. Ahora el saludo. Bueno, déjame el... Vale. Igual hacemos lo de la música un momento. Y si se te ocurre alguna otra canción, dime a mí. Eso, perfecto. Hablar. Ah, esto, hablar. Sí. Perfecto, vale. No sé, así, ¿no? No, así, ¿no? Como, como una cremallera. Ah, sí, vale. Bien, pues ya está un poco. Me llamo Ikra, tengo 23 años, he nacido en Marruecos, a los 6 años llegué a España, estuve en Alicante hasta el 2008 y luego me vine con mis hermanos a Navarra. En el futuro, pues me gustaría seguir estudiando y sacarme el carnet de conducir y ser más autónoma y eso. Y actualmente, pues ahora estoy en un piso de autonomía. Comparto piso con una compañera que se llama Sonia y bien, es una chica de mi edad, compartimos muchas cosas. Me llamo Sohna, yo soy de Senegal,
Mi gente me llama Sonia. Mi abuela me educó, se murió. Mi madre me trajo aquí. Y yo dije, mi familia, mi amigo y mi hermana gemelas a Senegal, sí, porque me tengo mis responsabilidades. Y cuando vengo aquí me siento sola y luego me empecé clase de castellano para aprender el idioma. Para que sea más natural, ¿eh? Porque al llegar pues hola, no sé qué. Sí. Bueno, la misión más importante de Fundación Ilundain es acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad y generar segundas oportunidades, oportunidades nuevas en sus procesos de inclusión. Para conseguirlo estamos un equipo pues, de profesionales de unas 140 personas que intervenimos en diferentes programas. Pueden ser programas formativos, programas residenciales, programas prelaborales y también programas de inclusión que conllevan orientación laboral, viviendas de autonomía y también pues, programas de mentoría social de acompañamiento. Creer y confiar en cada uno de los chicos y chicas, implicarnos en los procesos que trabajamos con ellas y educar también en relaciones igualitarias. Es algo a lo que damos mucha importancia. Erronka garrantzitsu bat emakume gazteekin lan egitea da. Horregatik, egunez egun, berdintasuna eta alduntzea landuz, bizitzan zehar erabilgarri izango dituzten tresnak eta baliabideak eskuratzea dugu helburu. Modu honetan eta autonomoak izateko bidean, egunero sortu daitezken zailtasunen aurrean erabaki, apropos eta konbinegarriak hartzen ikas dezaten laguntzen diegu. Bide honetan, Ilundain Fundazioak bi programa sortu berri ditu, bat autonomaz eta besteak kanbinando deiturikoak. Garapen pertsonala zein emozionalean laguntza eskaintzen diegu eta maila sozialean Iruñerriko errekurtso ezberdinak ezagutzera etortzen gara. Lehenengo autonomaz pisu batean kokatzen da, bertan hiru emakume bizi dira eta genero berdintasunean ardatzan lan egiten dugu. ¿Se come o no se come en esta casa? ¡Vamos!
Sí, mira, y hablamos un poco de lo de mañana. ¡Hola! ¡Hola! Mañana hay que grabar nuestras entrevistas personales que son en lo viejo. Cuando sepamos más o menos a qué hora vamos, te lo digamos. Venga, sí, sí, como quieras. Por ejemplo, cuando tengo un problema o lo que sea, pues se lo cuento a mi educadora y me da su punto de vista, y también solemos hacer talleres de contra la violencia de género y eso. Entonces, como persona me enriquece porque aprendo muchas cosas que en esta sociedad le falta. Quiero vivir bien, tranquila y... No quiero nadie me molesta, nadie quita mi libertad también. Por eso, yo soy una chica, no depende de nadie. Yo soy. Yo fuerte y. Yo soy una, muy bromista también. Una mujer, pues. Que tiene que creerse que tiene muchos valores, que tiene mucho que dar a la sociedad y. Y eso, porque yo tampoco antes creía mucho en mí y luego con el paso pues fui creyendo en mí y me iba consiguiendo muchas cosas. Oh, oh, oh.